Buenos a todos. Egun onten Irungo udala katxekin handiz egiten dizue ongi etorria egun berezi honetan hemen bilduzareten guztioi. Gaurkoan, iriaren urrezko domina emateko bildu gara hemen. Udal batzak bere horren agusia den domina honen bidez, publikokin nabarmendu nahi ditu hainbat iritarren merituak. Bai gure iriaren alde Bienvenidos a este solemne acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Irún que hoy celebramos en la Sala Capitular bajo la presidencia del señor alcalde y de los miembros de esta corporación. Siguiendo lo estipulado por el Reglamento de Honores y Distinciones, el Pleno de la Corporación aprobó el pasado mes de octubre otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad de Irún a José Ignacio Irureta Goyena Amiano, por toda su contribución al mundo de la educación de Irún, por sus más de 50 años dedicados a la enseñanza y por ser un ejemplo de formación de personas, además de formación de valores en sus alumnos. Escuchamos a continuación el resumen del acuerdo de la concesión de la medalla de oro a José Ignacio Irureta Goyena. Udal batza honek bat egiten du irungo bidasoa goi berariazko lanbide eziketako institutoko eskuntza komunitateak egindako eskaerarekin. Hau da, Jose Ignacio Iruritagoien jaunari sari honen bitartez eskertzeko eskaerarekin. Hori horrela, Udal batzaren iritziz Iruritagoien jaunak betetzen ditu araudi horretan sari goren honen merezidun izateko baldintzak. Escuncha comunita teari, eguindaco, e sin ordaindusco, ecarpena eguindiolaco. La actividad de José Ignacio no se ha reducido a la docencia y, desde que en 1974 es nombrado director del centro y en sus casi 40 años en esta labor, no ha cesado en su empeño de convertir al centro en un referente de la formación profesional. Su capacidad de liderazgo, su espíritu inquieto y emprendedor, su visión de futuro y empuje ante nuevos retos y proyectos han hecho que bajo su dirección la escuela haya evolucionado hasta el ejemplo formativo que hoy es. Institutuaren zuzendetzare egindako ibilbide luze horretan berrikuntzaren aldeko apustu garbia egin du. Ikasleak enpresen mundura hurbildu ditu eta sinergiak batu ditu aliantzak eta elkarlana izan dira eta dira Jose Ignazioren ardatz. Oie esker, ikastetxeak lankidetza txarreman estuak ditu esparro asko eta askotan enpresekin, teknologia gunekin, erakundekin, Umer unibertsatetekin eta beste batzuekin. En Jose Ignacio, irure eta goien amiano irure, se unidas excelencia profesional y personal, porque si es un gran docente y director, todavía es mayor su talla humana. En todos estos años de servicio ha sido un ejemplo de bondad, de honradez, de sencillez y de entrega incondicional. Por todo ello, a propuesta de la Junta de Portavoces y dictaminado por la Comisión Informativa, el Pleno de la Corporación acuerda otorgar, de acuerdo con el reglamento de honores y distinciones, la medalla de oro de la ciudad a don José Ignacio Irureta Goyena Miano como expresión de reconocimiento y gratitud de la ciudad de Irún. Excelencia profesional y personal reconocida en este acuerdo y reconocida sobre todo en aquellos que conocen a José Ignacio. Vamos a comprobarlo en el siguiente vídeo. es un, una gran persona. Para él su vida, su vida es la escuela, su vida es la escuela. Yo tengo una admiración de ¿eh? este hombre, por su trabajo, por su constancia. Trabajaba, pero por las tardes y noches venía a la escuela a estudiar y terminó ya maestría, y cuando terminó maestría el director que estaba entonces, que era don Manuel Berroa, le invitó a que viniera de profesor al taller mecánico de maestro de taller. Y Lure vino, claro, le gustó la oferta y vino, pero siguió estudiando también. Y se hizo perito. Y bueno, pues bien, aquí ya tenía ya, no solamente eh, daba clases en, en el taller de mecánica, sino que me parece que daba clases de, de dibujo, de tal, de muchas cosas más. Bueno, pues a Irure le conocí aquí en principio de, de alumno. Eh, estuve aquí estudiando, empecé en el 80, del 80 al 85, la, la formación profesional que había en aquellos años, que era de 5 años y él ya estaba aquí de, de director y era profesor también de, de mecánica. No tuve la suerte de tenerlo de, de profesor porque he oído que, que era muy buen profesor además. Nos marcó a todos. De hecho, en, en mi empresa estamos ahora mismo cuatro personas que yo recuerdo así muy cercanas, además en mi departamento, eh, que son delineantes y que todavía, todavía tienen en su armario los libros de tecnología y de dibujo. O sea, fíjate si, si, si a mí me ha marcado y a ya los de alrededor, un, un profesor como Irure que vivía la asignatura, vamos, las vivía como... Eh, nos transmitía el saber porque lo vivía. Irure ha sido mi jefe, para, para mí mi jefe amado. sartu nintzen e, eh, ekipo honetan eta egon naiz eh, orain arte egon gara, elkarrekin e, eh, zuzen taldean. Uh -huh. Orduan pentsatu dira berarekin e, dara hogeita lau urte egun ere egun ikusten eta harreman gozo eh, oso bai, gertuko. Mucha, muy exigente, eh, cuando te explicaba engranajes o te explicaba Eh, de normalización o materiales, sobre todo el tema materiales, como venía el mundo de la palmera y tal, controlaba totalmente el tema. Eh, he dicho que pisaba viruta, pero también pisaba tiza, se agarraba siempre los pantalones y siempre estaba lleno de tiza y, y, y lo vivía con mucha pasión, con mucha pasión. Eh, nos hacían unos exámenes muy duros, pero la verdad es que con mucha pasión. Para conseguir metas, este iba donde hiciese falta, Donde hiciese falta. ¿eh? Donde hiciese falta. Se ve que ir a Madrid, a Madrid, a Vitoria, a Donosti, donde, donde fuese. Pero él conseguía sus objetivos. También estuve en Madrid con Irure cuando la empresa, la empresa, la escuela, había que ampliarla porque se estaba quedando pequeña y había que pedir dinero. Su, su, su sueño era ampliar la escuela, eh, tenía los planos, andaba buscando siempre sus sus subvenciones y me acuerdo que el, cuando estábamos terminando en creo que el cuarto o el quinto año nos mandó a hacer con aquellos planos, entonces no había ordenadores, ya estábamos con, con, el, con el Rotring y nos mandó a hacer una perspectiva y, se, y se, hicimos una perspectiva de la escuela tal y como es hoy, que ha estado muchos años ahí colgada. Y yo les animé, además les dije, además estamos cerca de las elecciones, digo, y esto en Irún va a significar mucho si hay una ayuda en este aspecto. Oye. A los pocos días vino el señor Oreja, el tío de desde de Mayor, que era Marcelino Oreja, ese señor vino a Irún a traernos 50 millones para la ampliación de la escuela. Obekuntza bilatzen du, eh? de Eta bilatu izan du beti institutuangatik. Ciclo que salía a propuesta por la administración, ciclo que iba por él todo. Tía, un Tipo innovador, eh, eh, mi abarcador. Egiazan e ba esan dizugu, ez da, beti ezkuntzako ordezkariekin, goren erekin beti harremanakona. Eta berdin zan, ez eta aldeko aziren beti berak ikusten zuen lanbidezik eta eta hau. Eta bazekin e, bilaka erabada guela enpresetan bezala, orduan ikasi behar dugu, proiektu berriarekin, orduan da, denbora guztia, ber, e, pertsonarekin hitz egiten e, nola motibatu eta hori egiteko, ikata ikasteko hori, hori garbi dago nauka no kriston vitalitatea, ez da, ez da, gelditzen, ez da, gelditzen, bai. Beste institutu batzutan adibidez egiten, egin e, ez diren ba, proiektuak edo ekintzak, ba, berak non baiten entzun, ero berari bururatu ez, edo enpresa batean behar e, bat dagoela entzun, eta Era propuesta menor y eh, he carreado institutos, propuesta menos a la ha eh, votado, ¿eh? Y siempre este colegio, este, esta escuela, yo pienso que ha sido eh, referente, bastante referente, porque yo pienso que la mayoría de, de, de los demás institutos, a nivel ya te digo estatal, incluso, no solamente de, de aquí, ¿eh? para ellos también reconocen que es un, un, una escuela referente. Ha, ha, ha luchado porque la escuela tengamos la mejor, una de las mejores escuelas nacionales. tanto con, en profesores, en equipamiento, y, que, y eso le ha dado a, a, a los alumnos, eh, vamos, todo, hay un todo. Gero beti beste gustada beti, eh, gauza eta ez eskatu gabe, bai? Muñoz bakarrik, eh, karo, bea da irungoa eta hau maite du bat. Baina baita ere gonda, eh, Gipuzkoa maian, ikaslanen eta izan da aintzindaria, izan da bera beste zentruekin ere, lanbidezik eta, bera lanbidezik eta Garbi dago sinisten dula horretan, Eta ikusten dugu badala, ba, jendeak lana abiatzeko eta batez ere garatzeko pertsona bezala, bai. Horren edo zin persona etortzen da, berdin dadina erakusten dugu eskola, orientatzen du eta animoak ematen dio ba, ikasten azteko, hori da ni uste garantzitsuna. E, irure por qué no sakaz du el titulo de maestria de joa, con 40 años o 42, no se sé los que tenia, digo. dice, tú con la preparación que tienes, dice, vas a la escuela de ingenieros, Y seguramente sin estudiar sacas la oficiería. Y bueno, pues me animó tanto que dije, pues a estudiar. Ya te digo, ha sido una persona, bueno, como director, maravilloso, maravilloso, trabajador, incansable. Yo no he visto un hombre con esta capacidad de trabajo, de verdad te digo. ¿eh? Beti dago edo gauza egiteko, pres dago, tasista egiteko, pertsu batez agutzeko, taiera garbitzeko, edo gauza, egiten du ofizio guztia. Goizeko pues, sortzietan bere kotxe badago horra parkatuta. Eta azkenen gorduan joaten zarenean, eh? den nire tokatu zaita, azkenen gorduan ere joatea eh, hemen dago. Eta guardian ere hemen dago. Eta edozi momentutan hemen didabil, di bueltaka pasillotan, eh, La gente de aquí en papel artean esta lanean, ¿eh?, Irure, bueno, ha sido en los años, desde aquellos años, desde el 80 que, que, digo, que lo conocí aquí de director, eh, pues como ahora, pues eh, con, le veías correr pasillos arriba, abajo, venir a las clases, eh, pues muy movido en todos los sentidos. Es un hombre dedicado a Irún, a sus gentes, siempre a ayudar, a ayudar. Siempre, eh, siempre ha recibido a todo el mundo que yo sepa yo te digo la, la verdad ¿eh? eh cualquiera que venía a hablar con él la recibía y siempre ha estado yo, yo siempre el otro día le dije tú eres un solucionador de problemas ha sido una persona muy cercana muy muy cercana siempre cualquier problema que tenías podías recurrir a él hasta estado siempre hay en los momentos buenos y malos buenos y malos porque eso lo digo con la boca así muy grande, muy grande. Pues es un director bastante cercano porque siempre pues ha venido a todas las charlas, siempre nos ayuda, nos intenta ayudar, pues dar consejos de pues también de las cosas que hizo y pues también sabe un poco los casos personales nuestros. Por ejemplo, yo cuando me fui fuera, pues él pues me paraba cuando se me veía por el pasillo y Elena, ¿qué tal? ¿Tenéis todo preparado? Todo esto, o sea, siempre se ha preocupado por por las cosas que estamos haciendo. En esta puerta del despacho donde hasta voy el todos estos años y eh, no ha habido día que le hayas llamado a la puerta y te haya dicho no, no tengo tiempo para ti, nunca. Y siempre ya está oliadísimo y sí, pero estaba le veías aquí entre mil cosas y pues siempre tenía un minuto para todos. Está grosa dizute da eskola, gero bea irukoa da eta nabritzen zaio, mudaletxarekin edo auzolkartearekin edo edozin beti dago irekia, eh, ba entzuteko eta albadu ba laguntzeko persona oso detallista da, hori eh, esan behar dut, oso etaista da, nik ez dakit beste dut, ez ditu batzuetan bat horren detallistak diren eh, ez nuke esango. Denetaz gogoratzen da, ikasleetaz gogoratzen da, irakasleotaz gogoratzen da, langile guztietaz gogoratzen da, eta Juan, solo agarré a Nos encontramos a veces por la calle y, y el comentario que tenemos todos es que se acuerda de mi nombre y de mi apellido. Y me habla de mi compañero de la promoción, que yo casi me he olvidado. Que han pasado 20 años y yo, en mi caso, 35. Y, y, y es increíble, pues eso, que, que se acuerda de, de. Y te acuerdas de tu compañero tal y del otro. Y, y a ti te dice, hombre, Carlos, eh, tal. Y, y a mí, yo tengo un hermano que acabó antes que yo y se acuerda que está. Y tu hermano hizo electrónica y está en Barcelona, ¿verdad? Y digo, este hombre que se acuerda de todo, incluso de la familia, vamos. El otro día comentaba con uno de clase que, pues que él le pasó lo mismo, él ganó un, un premio en Ficoba de innovación y también él fue a darle la enhorabuena después, que pues eso que es, pues es un orgullo también para el colegio tener alumnos así, entonces también te gusta tener ese tipo de reconocimiento por por el director está está muy bien sí es incansable y pues motiva a las personas se encarga mucho pues de, de unir a los a las personas en el trabajo Un hombre que viene todas las mañanas con, con alegría que ha habido muchos problemas en ¿eh? como hay en todos los sitios ¿no? y siempre ha sabido resolverlos y animar y a a las personas siempre él también ha sido pues la figura esa de líder y él tirar el primero no no es ese jefe que manda y no él ha sido el primero que que se han metido ahí, se ha puesto las botas y se ha puesto a trabajar y, y hace que pues, la gente le siga. ¿no? Es, una, es una faceta de Irure que siempre ha sido como... como yo creo que le viene de familia, porque su hermano Javo es un, un, una, una estrella en el mundo del fútbol, ha sido y sigue siendo ahí un... Él también es un buen ojeador, un buen ojeador, y yo creo que él sabía, a cada uno, dónde iba a poder hacer un futuro, ¿no? Y eso... pero lo he visto en cantidad de chavales, compañeros míos, que siempre ha, eh, tiene mucho contacto con la industria y ha sabido colocar a la gente eh, eh, que tiene, tiene madera de ojeador. Hemos trabajado muy a gusto con él. Para nosotros al final, después de tantos años, ha sido como... ¿Qué te voy a decir? Como el hermano mayor, digamos. <laughs> e, eh, guretzako izan da eredu bat, e, eh, da eredu bat, beti, bere, berentzako da, lehenengoa, sentitzen da hemengoa, bai? Hori, ez da erraiza izaten, edo zein, ez hemen bakarrik, eh? Ba, sentitzen da, bere eskola, ez dut ezberdintzen, ni uste, eta hau bere, bere etxea. Eta hor bat ba, goizian goizet hortzen da, eta ez zuen e, etxera joateko e, ordurik. Eh? Beste lekuatzen egongo da, baina horren beste lekutan zaia. Eh? Ze, denean dago, denean sartu, bueno, dago, egonda, egonda eta jarraitzen du, ez, eh? egoten, oraindik hemen ikusten dugu. Eta uste dut, ba, ikusiko dugula, ez? Eh? Si, sí, es, es un reto, no? Deja listo muy alto Y Eh, pero bueno, hay unos muchas personas aquí, unos equipos de trabajo, que las cosas no dependen de, del director y sí que nos ha dejado un camino pues muy bien eh, labrado ¿no? y que, que nos sirve de... Ahora pues tenemos que, que continuar ¿no? con, esa, con esa ilusión que lo hacía él y, y ahí estaremos. Hombre, a mí me entusiasma. Sí. Sí. Me emociono. Encantado, porque si hay una justicia, este hombre, 40 años de director, creo que ha estado, y 50 en la escuela, dedicado al pueblo. Me parece que te voy a decir, pues maravilloso, maravilloso, ole por él, ole por él. Continuamos y antes de proceder a la entrega de la medalla, tiene la palabra el alcalde de Irun, José Antonio Santano. Mi es que, <coughs> de nuevo, bueno, aguardion denoi, José Ignacio, Irure, Gema, Laguna, Gurgarriok, aguardion denoi, lehenik eta bain, ezkerrakeman nahi dizkiet gaur hemen gurekin egon nahi izan duten pertsona guztiei, iriaren ordezkarik isa etorri direnei, baita erakunde askoren izenean eta bertako zein kanpoko entitateetatik etorri direnei ere. Posa hundia da niretzat, alkatena izen aldetik, egun honetako alaitasuna gurekin partekatzen duzuela jakitea. Zan ere, gure irundar maitenetako baten ibilbidea saritzen baitibulako gaur. Entzunal izan dugun bezala, iriaren urrezko domina da daukagun saririk gaundiena. Eta sari honekin gure historia txikiaren zehar, gure artean eta ondorengo generazioetan adibidetasun izateko merizimendu izan duten pertsonak, entitateak, momentu edota egitasmoak saritzen ditugu. Bai kulturan, zientzean, kirol mailan eta nola ez, gizarte mailan ere bai. Irundarrak izan dira gure historiaren protagonistak, beti. Eta gaur, irundar bati buruz hitz egingo dugu. Bere historia gure hezkuntzaren historiari lotuta baitago eta berekin ezitu eta honditu diren irundar askoren historiari ere. Gaur Jose Ignacio Irureta Goiena Amian hori emango diogu urrezko domina. La de hoy eh, es una medalla que reconoce una vida dedicada a la educación. Es una medalla con el nombre propio de Jose Ignacio Irureta Goiena Amiano, una distinción a 50 años de profesión y vocación. Una De los que 40 años, por cierto, ha estado como director del Instituto Vidasoa. Hoy, con esta medalla de oro, se reconoce una vida ligada a la formación, a la entrega a los demás, en un momento tan importante como el de la formación personal. Dicen que todos en esta vida tendremos media docena de personas que se acordarán de nosotros, pero que los maestros tienen miles de personas que les recuerdan para el resto de sus vidas. A la vista está José Ignacio. Eso, desde luego, es una gran verdad que se comprueba solo viendo cómo está abarrotada esta sala capitular hoy y escuchando los testimonios que acabamos de ver. Izan ere, eskuntxak, prestakuntxak, ikastetxe bati edo instituto bati edo prestakuntxa zentro bati, lotuta sauden, urte horiek bizitza osoa nusten dizute arrastoa. Eta badakit, urte horiek, Jose Ignacio rekin, erekin, No es fácil poner de acuerdo a todo el mundo, esto puedo asegurarlo. ¿eh? Pero en estas semanas he podido comprobar que José Ignacio aúna en torno a sí la unanimidad del reconocimiento al trabajo bien hecho en lo profesional y en lo personal. Empresas, exalumnos, padres, madres, compañeros, instituciones, colegas de otros centros, todos me han repetido durante estos días lo merecida que es esta distinción. Y cuando tanta gente diferente está de acuerdo en algo, seguro que tiene razón. De él, como hemos escuchado en los testimonios del vídeo, todo el mundo destaca su capacidad de trabajo, su voluntad, su dedicación y su esfuerzo. Pero también ese trato personal y cercano, ese cariño por compañeros y alumnos y, cómo no, esa tenacidad que conocemos bien los que le hemos tenido cerca para impulsar un proyecto y no parar y no parar hasta conseguirlo. Irure me lo han contado muchos de los que han compartido con él estos años. Ha sido uno de esos profesores que ha formado más allá de las materias y de los que te acompañan más allá de las aulas. Por eso y con motivo de la jubilación y de estos 50 años dedicados a la docencia, hay una representación muy importante de la comunidad educativa irunesa Que se puso en contacto con el ayuntamiento y quiso que la ciudad reconociera con un broche de oro esta jubilación y sus bodas de oro en la enseñanza. Gaur goizean esan eta entzun diren gauzek ematen die merezimendu osoa Jose Ignacio Irureta Goienari Irungo hiriak ematen duen sari nagusia jasotzeko eta bere erakusbide eta espiritu aparta aitortzeko eta oroimenean gordetzeko. No quiero dar por finalizada esta intervención Sin dar las gracias a todos los aquí presentes por compartir con nosotros este motivo de reconocimiento, porque al final es una muestra de cariño y aprecio de todos los iruneses e irunesas. Doy las gracias a José Ignacio, a Gema, a toda su familia, que han recibido esta medalla con sumo agrado y emoción. Les puedo asegurar que yo, como alcalde, solo pude añadir una enorme satisfacción al en verles tan halagados y emocionados. Agradezco también por su presencia a los representantes de diversas entidades asociaciones, empresas, centros escolares y amigos que han aceptado la invitación para acompañarnos en esta sala capitular. Es cierto que son quizá una pequeña muestra de todo ese capital asociativo y tejido social que ha formado parte de la actividad de nuestro homenajeado. Esta medalla viene a reconocer una vida dedicada a enseñar, viene a ser un reconocimiento personal a un maestro y a una persona excepcional y quiere convertirse también... En un reconocimiento a la enseñanza con mayúsculas, a la formación más allá de lo académico, a una persona que no ha dejado de enseñar y que estoy seguro tampoco lo dejará nunca, ni dejará nunca de aprender. Ese es José Ignacio Iruretagoyena, ese es Irure, Sorionak, NAC, Esquerri denoy y Escaña de y reta gatik, Muchas gracias a todos ustedes. Enhorabuena, José Ignacio. Y espero que siga seguir contando con tu amistad y con una relación privilegiada, porque es de verdad un honor personal para mí que, que sea así, millasquero. Ha llegado el momento de proceder, de hacer entrega de la medalla de oro de la ciudad de Irún a José Ignacio Irureta Goyena. A Irure, José Ignacio, te pido por favor que te acerques. Bueno, egunon, den hori, eh, Antonio Santano gure alkatea, baita baitare Jorge gure sari buru ordea Jorge arebalo, eta den hori baita, eh, eguer dion, mila eta ongi aterriak. Beno, eh, horriaren batean, batan, eh, nire, nire jubilazioa, bo, eh? eh, zenean, ba, omen aldi bat egin zidaten eskolan. Eta ekitaldi hartan, bueno, ni eh, arrituta geratu nintzen, zeren gure alkatea, eh, esan zidan, eh, hemengo eh, ordezkarien, eh, representanteak hartu zenuela, eh, bueno, o, e, proposamena egin zuten guraso ikasle, irakasle eta besteak. Ni prinsipioz, pentsatu nuen, bueno, ad, agian adarra jotzen edo txantzetetan zabilela. Eh? Baina gero, ja, pasazen, ja, egun batzuk, eta hainbeste jende, bueno, prinsipioz, elkarrezketa asko egin zitaten telebistan, irratietan, e baita ere, eunkarietan. Eta orduan ja, e, kaletik, baita ere, oinez noanean ere, jende asko, ematen zidan, ez do, zorionak. Orduan, nahi haiez nahi pentsatu nuen, bueno, egia izango da. Eh? Dakizuen ez denok, denbora pasala, egun batzuk pasadira. Eta orduan, bueno, e, e gurasoei guraso irakasle eta denok, ja eh, naiz eta gauza eh, asko esan eh, ja esan zidaten si egia izango dela eta horregatik gaude hemen gau denok eh, ospatzen eh, ekitaldi hau eh? decía buenos días a todos bienvenidos más o menos que bueno cuando el 1 de octubre me hicieron Bueno, primero, cuando llegó mi jubilación, se me hizo un homenaje en la escuela en la que estuvieron presentes el viceconsejero aquí presente Jorge Arévalo alcalde y demás y bueno eh, yo con asombro recibí la noticia de que se había presentado en la Junta de Portavoces que estáis aquí la posibilidad de presentar a un pleno que iba a pensar yo en la vida eh, que se me propondría como medalla de oro la ciudad la verdad es que el tiempo ha ido pasando poco a poco y tantas entrevistas que he tenido de radio, televisión y, y periódicos y luego también el que vayas por la calle y todo, todo el mundo te pare y te felicite y dices, bueno, pues algo de esto habrá, de verdad. ¿eh? Tanto es así que pues, estamos ahí celebrando este acto. Bueno, eh, guía sanes Sanés Posgarri y sandan y y bueno, y hoy en su

Y esas, esas imágenes que se han visto de compañeros diciendo cosas por mí, pues que, que creo que habéis hecho un trabajo extraordinario unos y otros ¿eh? en esta presentación. Y os agradezco de verdad. Antes se hizo en la escuela un trabajo soberbio y ahora nuevamente aquí. Pero digo que no me quedo tranquilo sin decir cuatro o cinco cosas antes de terminar la intervención. ¿Mm? Eh, a ver, a ver. Eh, yo quisiera en alguna medida eh, dar respuesta a dos preguntas. ¿Eh? Y además, de, con bastante asiduidad se me han presentado por los medios de comunicación últimamente, con todo este motivo, ¿no? Y claro, yo digo dos preguntas que son sencillas para mí ¿eh? y que tenía y que quiero dar cumplida respuesta ¿eh? aquí en público. Eh, la primera tan sencilla como decir, oye, ¿es cómo era el centro que conociste y cómo lo definirías? Y la segunda que viene a ser, no sé, qué peculiaridad o qué, qué, eh, qué diferencial ves con otros centros no ya de Euskadi, sino a nivel nacional. Y voy a tratar de, de explicaros. Respecto a la primera pregunta de cómo era el centro en el que yo conocí, aquí se ha dicho muy bien. Yo he solido decir que en realidad nací, crecí y he vivido hasta ahora en la escuela. Empecé con 12 años como alumno. Con 18 ya empecé a dar clases en la misma escuela de talleres de tecnología y dibujo. Y con 28 se me nombró director en el año 74. ¿Cuántos de aquí también no habrían nacido? ¿Eh? Y además en años muy convulsos, hay que decirlo, con 1.200 alumnos y 120 profesores. Se daba la circunstancia que aquella escuela se llamaba Escuela Sindical, Nuestra Señora Juncal, algunos la llamándola Cindy, ¿eh? y en aquel entonces, pues porque proveníamos del antiguo régimen, de la organización sindical, pues todos los centros llevaban el nombre de la patrona. Todavía hoy día, la Virgen de la Merced de Barcelona, la Virgen del Pilar de Zaragoza, la Virgen de la Paloma de Madrid sigue manteniendo, pero aquí no, aquí cambiamos los nombres, y se dio la circunstancia que en el País Vasco había cuatro centros en concreto, sindicales. Uno, la Virgen de de Zumaya, otro, la Asunción de Rentería, la Escuela de Ingeniería de Papel y la nuestra, Nuestra Señora Junca de Irún. Pues esos centros fueron desapareciendo por una razón u otra, nosotros nos mantuvimos, y tengo que decir bien claro, primero, estos centros eran denostados, así de claro, por la procedencia, ¿eh? y más en este entorno en el que vivíamos. ¿no? Y bueno, yo creo que ha habido como, no sé, yo entiendo como dos claves fundamentales y que salió esto adelante por una razón, Pues porque los profesores de aquel entonces, como los compañeros de personal y servicios, antiguos alumnos que todavía vienen aquí las primeras promociones ayudando mucho a la escuela y la asociación de padres que teniendo alumnos de 18 y 20 años siguen luchando por la misma, cosa que no es normal en los centros con esas edades, pues yo creo que el esfuerzo tan ingente que hicieron supuso que pudiera seguir la escuela adelante. El único centro que al final se ha mantenido de aquellos. Pero hay otra clave también que creo que es importante que nos dice que ante la adversidad... superación. Y como nosotros teníamos por todos los dificultades, seguimos mirando para adelante. Y la verdad es que aquella de aquella escuela, cuando me preguntan qué podía decir, yo siempre me he sentido orgulloso como muchos compañeros, pues de que era una escuela Pues que se dedicaba fundamentalmente a alumnos muy de familias muy muy necesitadas, de mayores dificultades, gente de aprendizaje de tareas, incluso gente que no las querían coger en los centros de este entorno, ni, de, eh, ni aquí en la comarca ni en el entorno, porque eran alumnos problemáticos. ¿Eh? Y yo tengo el, el orgullo de decirlo, que de aquellos pues salieron cantidad de, de alumnos que luego fueron empresarios, otros alcanzaron altas. Cotas del saber y otros hicieron carreras universitarias. Eso es lo que nos queda de aquella primera pregunta: ¿qué centro teníais y cómo lo definirías? Pues yo creo que más o menos queda dicho: ¿qué escuela éramos? Y la segunda pregunta: ¿cuál es el diferencial de vuestra escuela respecto a lo que hay en el mercado? ¿Eh? No respecto a aquella escuela inicial, sino también respecto a lo que hay aquí en Euskadi a nivel nacional. Bueno, y yo os puedo decir que la escuela de hoy día no tiene nada que ver con la antigua, es un centro que llevaba muchos años siendo instituto superior de formación profesional, que es el CENIT, ¿eh? de la formación profesional, y que desde el 1 de septiembre, por oh, reyarte del viceconsejero Jorge, pues ahora somos centro integrado de formación profesional, o sea, más no se puede pedir. ¿eh? Y bueno, ¿y qué significa esto de ser centro integrado? Y quiero que lo sepa todo el mundo, y aquí hay gente de empresas y demás. Vamos a ver, hay cuatro, yo diría más o menos como cuatro apartados muy claros, que nos puede diferenciar de otros muchos centros a nivel nacional. También incluso en Euskadi y a nivel nacional. El primero es que estamos metidos en un programa que se llama eh, TECAGUNE, ¿eh? de innovación eh, aplicada. ¿Qué es esto de innovación aplicada? Pues muy sencillo. Es crear un espacio en el centro común, común, de empresas pequeñas, pymes, fundamentalmente pymes, ¿eh? que son los que más necesitados están, crear, repito, un espacio común empresa centro en el que se forme como una especie de y más de más i de tal forma que ese espacio viene a ser yo diría como diría yo pues no sé como un ensayo de pruebas ¿eh? un banco de pruebas de para estudiar la viabilidad de los proyectos que se vayan surgiendo de las empresas de tal manera que el, con la innovación aplicada lo que se está tratando es de impulsar la innovación en las pymes, pequeñas y medianas empresas, y de intentar que se apliquen pues, eh, innovaciones eh, de, de nuevos procesos, vamos a decir eh, eh, en sistemas de fabricación, en eh, temas con, de emergentes y demás. Y en ese espacio común que decimos, se trabajan temas conjuntos de empresas escuras, repito, de áreas de formación especializada. Y nosotros, por poner un ejemplo, estamos trabajando el tema de los drones, que ahora suena mucho, estamos trabajando el tema de la domotización, estamos con el tema de impresoras impresión 3D, que va para adelante, estamos con el tema de nuevos materiales, es decir, todo aquello que corresponda, vamos a decir, al ámbito en el que estamos homologados. Y eso es lo que estamos metidos, en innovación aplicada. Pero eso es decir poco. Es lo que nos diferencia igual de otros centros, ¿eh? sobre todo a nivel nacional. Un segundo aspecto que nos puede diferenciar es que llevamos, llevamos, pues ya muchos años, muchos años, y seguimos, pues, con el tema, vamos a decir de, de una sistemática continuada en los temas de calidad y medio ambiente. Yo eso a decir muy orgulloso y aquí se van a enterar por primera vez algunos. En el año 2002. Sacamos el premio, bueno, el premio no, perdón, la certificación, Q de Plata, que la llevo aquí siempre, del Gobierno Vasco, de Euskalit, en el año 2002, y a la vez premio nacional, sacamos. Y era el primer centro, no de Euskadi, sino del Estado, que tenía dos, las dos certificaciones: Q de Plata y Premio Nacional. Si hay, hay un tercer aspecto que también quiero recalcarlo, que estamos metidos, bueno, estamos, digo, sigo estando metidos, estaban metidos y me siguen metidos, Perdonad, me sí he me he jubilado. <laughs> Perdonad, es que todavía sigo pensando en la escuela, ¿eh? sí, quiera sé que no. Y sí que es verdad que hay un tercer aspecto que también lo potencia la viceconsejería, que es lo que se llama la inteligencia competitiva. ¿eh? Y la inteligencia competitiva es en realidad la bueno eh, el tratamiento y la explotación de la información de todos los datos que provengan pues de la vigilancia tecnológica a través del observatorio que tenemos en el centro. Y ya, eh, con un último punto para no cansar, pues yo diría que el centro, y aquí se lo ha comentado eh, yo creo que este centro, en alguna medida lo que se sí ha hecho y mucho, ha sido participar de forma activa como un agente de desarrollo económico de la comarca. Y lo digo porque, además, porque cantidad de alumnos habrán creado sus propias empresas, pero nosotros, y también quiero que quede claro, del 2000 aquí hemos creado 24 empresas en el centro con apoyo total a ellos, dejándoles un espacio físico durante un año, ¿eh? dejándoles que todos los medios de, vamos a decir, teléfono, ordenador, equipamientos, gratuito, les promocionamos y al año siguiente empiezan a volar. Los alumnos. 24 empresas del año 2000 aquí, el programa Urrasbat que se llama, ¿eh? y que en realidad de ellas 20 siguen funcionando con todo lo que está cayendo. Claro, es lógico que en todas pueda decir que en alguna medida estamos dando un servicio a la comarca ¿eh? de desarrollo económico y demás. Y aquí eh, lamentar que no esté precisamente el promotor, el, la cabeza visible en ese sentido, que es Victorino Camarero, que está convaleciente, ya lleva no sé, dos o tres meses de baja. Pero que, que ha sido, junto con algunos compañeros, quien ha impulsado continuamente lo que se llama la cultura emprendedora. En fin, esperemos que se reincorpore pronto. ¿eh? Y hablando de reincorporaciones, no porque algunos ya me han comentado, simplemente decir, ¿eh? aunque alguno pueda pensar que no proceda, lamento mucho que mi hijo el mayor no pueda estar hoy aquí, lo tenemos ingresado desde el miércoles, y un, que, que sepa que le mando un abrazo desde aquí. ¿Eh? Que estoy pensando en él y que ánimo y para adelante, que todo saldrá bien. ¿eh? Ya está, mi mejor, ya está. Bueno, y como y como estamos como estamos hablando de recuerdos, pues sí que es verdad que un día es tan especial que evidentemente yo no puedo dejar pasar de largo y me acuerdo mucho de mis familiares, jóvenes no tan jóvenes y mayores que habrían estado gustísimo aquí. ¿Quién iba a pensar que aquellos, por decir, caseros de Portu, se pudieran ver aquí con la familia y con todos vosotros? ¿eh? Y la verdad es que, la verdad es que ha sido bueno. Un éxito, vamos a decir para mí, me está suponiendo esto muchísimo, me está desbordando, está sobredimensionado, esto está clarísimo. ¿Y qué quieres que os diga? Que bueno, que bueno, Bacarrilla, Bucatseco, eh, es que viste la, eh. es algo de Bueno, millas que erden hoy, Irakaslei, Gurasoei, eh, eta y Kaslei eta sin negociar, que está aclatea, bueno, relaco, sariberesia, eh, eta garranchechua, e suelaco. Simplemente deciros, pero es que bueno, agradecidos a todos los presentes, bueno, al alcalde, concejales, en fin, a todo el personal, eh. padres, profesores, alumnos, los que habéis de personal no docente, que habéis conseguido darme este premio que considero no me merezco. ¿De acuerdo? Gora, Gora, la... Instituto Vidasoa. Eta, Gora y Jaun Andreok, honen bestez, amaiera emango diogu horrela, actu oneri. Hemos llegado al final de este acto en nombre de la ciudad. Hemos querido rendir este homenaje a José Ignacio Ibreta Goyena, que hasta el final nos ha dejado patente su pasión por su trabajo, por su familia, por la ciudad. Les invito ahora a que antes de despedirnos compartan con nosotros un pequeño aperitivo. Muchísimas gracias. Es que ricasco.